¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás el zaguero te rompió la tibia y el peroné? Y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí. ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle, entrándole con el revés del pie para dejarla ahí jadeando bajo la red? Escúchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos, a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste en la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo vas a saber lo que es llorar, sí, llorar, si jamás perdiste una final en un mundial sobre la hora con un penal dudoso? ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jamás jugaste al fútbol con Guillo? Bien, amigas, aquí estamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todas a la Salida Stadium para presenciar la tan ansiada final entre la Salida, los locales y los Dorados de Guillote. Guillote, sin ninguna duda, es la atracción de este partido. No vamos a hablar mucho más y vamos a pasar directamente a la formación de los locales, presentando su mejor equipo en condición física ideal y tras varios entrenamientos preparándose para lo que saben, jugar en contra del mejor. Vamos entonces, la Salida presenta esta formación con Chilo Vera al arco, los dos centrales, Burdizzo y Ruggeri, Ortigosa más adelantada, en el mediocampo 2, Di María y Gago, Kun Agüero y Chippy Barija, los delanteras. Por otro lado, los Dorados de Guillote tienen la siguiente formación que será presentada por mi amigo, mi querido amigo, Marcelo Benedetta. ¿Cómo te va, Benedetta? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Marianito? Aquí estamos, presentes como siempre, en el Gallo Time Park, en el hotel donde se hospedan los Dorados.
Recién acaba de bajar la gran figura, Guillote y todo su equipo. Están firmando autógrafos. Se los ve muy relajado realmente. Me habías pedido entonces la formación para esta tarde. De los Dorados, al arco como siempre, Reneguita, línea de tres, con Tagliafico, Moner e el Negro Ibarra. Guillote, parado de cinco, el comandante como siempre, ordenando el equipo. Román Riquelme adelante, una gran figura, gran despliegue. Y los dos delanteros, el Ogro Fabiani y la Anguila. Por el momento no hay modificaciones, solo sabemos que Torsiglieri estaría esperando su momento, esperando que Guillote decida si es necesario su ingreso. Muchas gracias, Marianito. Cualquier novedad vamos a estar informándote. Vola rápido, vola seguro, vola con Kaishotan Highlights. Probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Nuevo alfajor Guillote, doble y triple sabor. Estás buscando un telo y no lo encuentras. Trigaillo te puede ayudar con esto. Al mejor precio. Estás buscando en Chichinales un telo para ponerla. Buscas por fecha. Aquí. Buscar. Listo. Muchos hoteles en Chichinales para poder ponerla. Muchos. Aquí están los precios. Buscas el precio que quieres pagar. Buscas la calidad de la golfa. Buscas los comentarios de golfas. Y te aparece tu hotel al mejor precio, todo para vos. Hoteles de Chichinales, al mejor precio. Hoteles de Chichinales, hotel Trigaisha. Atención, acá estamos, en la salida Stadium, para presenciar la final del año. La salida contra los Dorados de Guillote. El equipo del comandante Guillote, esta vez de visitante, tratando de ganar el partido tan ansiado, tan anhelado, la copa tan anhelada por el gran Guillote. Ahí lo vemos, reunido con sus jugadores, como siempre, un cacique, dentro y fuera de la cancha, marcando a sus delanteros el trabajo, pelotudeando un poco también. Para distender un poquito la situación. ¡Punta Guillote! ¡Punta Guillote! ¡Punta Guillote! Guillote, ahí está. Ahí está, marcando muy bien la delantera. Marcando muy bien la estrategia planificada con mucho tiempo de anticipación. Señoras y señores, una formación de último momento con un par de bajas. Guillote a la cancha y su equipo. Y comenzó el partido. Ahí está. Juan que sale a cortar la defensa, el equipo de la salida contraataca, Reneguita con un pelotazo largo, sale jugando el Ogro Fabiani, Anguila esperaba por ahí también, la salida tiene mejor toque, corta Juan nuevamente, salí jugando con Guillote, salí, no, a la vuelta y sale al medio, el Ogro se queda ahí paradito y recupera la salida. Muy bien el pelado Moner cortando para Logro. ¡Oh! Partido complicado, trabadísimo en estos primeros minutos. Gran juego de la salida. Guillote, ahí vemos cómo marca la defensa. Impresionante. Hasta ahora, un partido que lo maneja la salida, pero el equipo de Guillote está muy atento. Lateral largo de Guillote. Ahí lo vemos. No mucha movilidad. Pero la justa y necesaria. Se viene la salida, pelota al medio, taco, perfecta jugada, muy bien. Corta ahí, señores y señores, Tagliafico, sale Reneguita. Arriba para Riquelme, pelota larga, Guillote que la baja. Miren esa velocidad de Guillote que va al fondo. Se escapa por el fondo la pelota. Pasan los minutos.
y empieza a atacar el equipo de los Dorados. Guillote en el área, el más peligroso de todos, llega al centro, pasado, lo buscaban a Guillote como siempre. Ahora sale jugando Rodriguita, hasta que se pierde por el fondo. Guillote va llegando al área, ordenando su defensa. Ahí lo vemos, miren el lugar donde se para, miren la presencia de Guillote. Llega al centro, casi olímpica. Replegado Guillote por el momento, organizando su equipo. Vemos el cansancio de los jugadores, un partido complicado con Sol, Moner, la bajaba la anguila. Sale la salida. Qué buen manejo de pelota, sí, pelota larga, muy bien Juancita. Corta, perfecto la salida, muy bien ese juego por ahí, Qué bien que la pisa ese muchacha. Guillote va a la marca, un poco rústico. Lo pasan a Moner, tira al arco. ¡Ayita! Sale jugando, Juancita. Al lateral nuevamente. Otra pelota de la salida que está contraatacando. Nuevamente Guita. Guillote. Guillote la pisa. Juega para atrás con la anguila. La pisa también. Sale jugando. Corta. Y Mona. Perfecta. Atrás. Un discípulo de Guillote, elegido por él mismo. Pelota larga, se viene Tagliafico. Sigue, va a desbordar para tirar al centro. Llega al centro. No llegaba, logro por atrás. Pelota larga, muy bien. Cortando ahí el equipo de Guillote. Juan sale perfecto con la zurda. Pelota larga para la anguila. No, no, era así. Va ahí. Lleva la anguila a tapar. La incorporación atrás. De un nuevo defensor para Guillote. Lo vemos. Torciglioli. También quieren marcar ahí junto con Bonner para dejarlo a Guillote un poco más libre. Pero Guillote se repliega. Se sigue replegando. No sé si no le estarían dando las patas. No, no. Es todo estratégico. Tagliafico quería salir. Se viene la salida. Pelota. Ay, justito a Torciglioli. La anguila por la punta, la pisa, sale para adentro. Toca para Juan. Juega nuevamente Juan para la anguila, no llega, se viene, señores y señores, la salida, puede estar el primero. Pelota larga, ay, ay, ay. Sale la anguila nuevamente, pelotazo arriba, no encuentra a nadie. Vuelve a recuperar la salida, no le encuentra rumbo el equipo de Guillotin. Los Dorados no están finos. Pelota al arco. La anguila nuevamente se convierte en figura en estos minutos. Pelotazo largo arriba para el ogro. La anguila que no llega, definitivamente. No está haciendo tampoco un buen partido para él. Lateral largo. Muy bien la salida. ¿Cómo juega ahí en la mitad de la cancha? Otra vez, señoras y señores. René Guita. Impresionante, René. Ahí lo vemos con cierta dificultad por un golpe. Guillote organizando la defensa. ¡Qué bárbaro, Guillote! Para sacarse el sombrero lo de Guillote, señoras y señores. Centro atrás. Sale nuevamente los Dorados. El ogro. Va a trabar la anguila. Sale muy bien la salida. Otra vez la anguila. La pisa, la león, la tira para adelante. Corta la salida nuevamente. Va la marca Juan, pero te larga y yo te quiero tirar taco, poquito de magia. Y sale nuevamente, bien ahí cortando la anguila otra vez. Y los Dorados están marcando por el momento para ver si saca alguna contra. Seguramente toda estrategia de Guillote que sale con pelota larga a la banda que no encuentra a nadie. Bueno, partido cerrado, cerradísimo. Pelota de la salida, corta la anguila, el ogro. Sigue la anguila, desborda para tirar el centro, pelota atrás, córner. Llega el córner al área, la anguila. Lateral para los Dorados, llega al centro, Guillote. ¡Qué jugador más peligroso, Guillote! ¡Ay, casi, casi, Guillote! El pelado Monar cortando atrás. Nuevamente el peladito. Riquelme, pelota larga, Tagliafico. Se le va. Todo por abajo, ¿cómo anda? Allí, Marcelito Benedetta. ¿Cómo te va, Marianito? Acá por el momento no calientan los suplentes de los Dorados. Guillote sigue exactamente igual. Esperen, esperen. La corta la anguila para Guillote. Miren esos movimientos. Miren el taco que tira Guillote, por Dios. Ay, ay, ay.
Sí sale esa jugada de Guillote. ¿Qué pasa? La salida se empieza a preocupar de a poco, lo vemos a un Guillote cansado con mano en la cintura. Pelota nuevamente, ahora maneja todos los grados, corta muy bien ahí. Se viene la salida. Está perdiendo juego la salida de a poco. Los dorados recuperan su juego original. Moner, Tagliafica. No, Riquelme. Pisa, pelota larga. La salida que corta. Se escuchan, señoras y señores, las instrucciones de Guillote en la cancha. Salida de la anguila, pelotazo largo. Riquelme, buena salida, pelota arriba. Y logra, la baja, logra muy bien. Parecía falta, corta, la tiene Guillote. Miren esos movimientos, miren. Pelota atrás para Juancita. La salida se queda nuevamente con la pelota. Riquelme le queda, le pegó al arco. ¡Gol! Riquelme pone el 1-1. Muy bien, Riquelme. Fíjense cómo Guillote le gritó de atrás, dale al arco. ¡Bomba, bomba! Gran partido. Ahora los dorados se ponen a tono para ir a buscarla. Lo vemos a Guillote buscando la pelota para el lateral. Apurado. Anímicamente muchísimo mejor. Pelota para Languilo. Corta muy bien la salida ahí. Nos vamos entonces a un partido complicado. Nos vamos a una buena pelota. Monar se confía con René Guita. Seguridad plena en el arco, René. Va a salir con pelotazo largo, amaga. Pelotazo largo nuevamente. Arriba para Languila, que la peina. El ogro iba adelante. Moner. Muy bien, Riquelme, pelota larga. No llega por allá Tagliafica. Vemos a Guillote marcando bien. Con presión absoluta. Juancito. Languila. Pelota larga, va a logro. No, muy larga la pelota. El arquero de la salida con pelotazo largo. Imprecisión, nerviosismo. Es la presión otorgada por Guillote. Languila que pierde pelotas por el lado izquierdo. Juancita. Languila a trabar. Pierde nuevamente. Muy bien ahí el mediocampista de la salida. Guillote a la marca. Firme, firme como siempre Guillote. ¡Está! Gol de la salida, señoras y señores. Gol de la salida y se empieza a complicar. Cuando el equipo de Guillote parecía poner un poquito más de presión, se le empieza a complicar la situación. Y así estamos. Ya promediando el segundo tiempo. Presión un poquito más alta de los dorados. Con el ogro, con la anguila por aquel lado. La salida que maneja un poquito más la situación. Corta Moner, Guillote. Pelotazo al arco. Tranquilo, sereno. Reneguita. Ahí vemos. Moner con pelota al piso. Va Tagliafico para llevar a la delantera. Para meterlos en el arco. A la salida, pero no es una buena salida en este caso. Pero ya la de los dorados. La pelota al lateral. Nuevamente maneja la pelota. La salida. La anguila por aquella punta. Intentando establecer un poquito de diferencia con la velocidad, pero no lo logra por el momento. Guillote quizás un poco deambulando, tratando de cortar en todos los ámbitos, en todas las partes de la cancha. Un Guillote activo. El pulpo Guillote. Pelota larga nuevamente, Juancito. Juancito pisa para atrás. Pierde. Está firme en el medio campo con la presión. Muy buena pelota, recupera la anguila. Sale jugando. La pisa para Juan. Le queda logro, le queda logro. ¡Gol de los dorados!
Ahora sí, nuevamente se encuentran camino los dorados. Quieren ir por la victoria como Guillote siempre manda. Ahora la salida mantiene la pelota, pero no por mucho tiempo. Salemón, Juan, tiro el arco. Sin suerte esta vez. A la salida. Presión más intensa aún. La de los dorados. Guillote pone los puntos en su equipo. La anguila. Ahí lo vemos. Muchísimo mejor en la presión. Moner con pelota larga. Lateral para la salida. Lateral largo. Guillote arriba. Acusaba un golpe en el rostro. Guillote. Ahí lo vemos. Nuevamente manos en la cintura. Se empieza a complicar, se empieza a preocupar la falta de tiempo para ir a por la victoria. Pero ya sabemos cómo son sus equipos. Saca Torcilir arriba, Juancito, pelotazo largo, Guillote. Que decide no presionar él en este caso, espera a sus compañeros. Ahora sí. Bien, Riquelme. Pelota larga para Guillote. El ogro, el sigue el ogro, le pega al arco. La altura de Guillote pone miedo en el área rival. Y Riquelme ahora va a ejecutar el córner. Lo vemos a Guillote. Presionando a Guillote. No parecía falta la de Guillote, para nada. Para nada. Tagliafico, muy bien, una cosa de loco está el Afico atrás. Hoy el trabajo que ha hecho. Minuciosa. Ahí vemos la gente que se pasa por enfrente de nuestras cámaras. La anguila pisa, sale con derecha e izquierda para Guillote. Guillote de espalda no está del todo bien. Lo mira la anguila. Como diciendo, vamos Guillote. Vos sos nuestro referente, vamos Guillote. Guillote como siempre ahí con la marca. Nuevamente pelota larga que Torcilier y sale jugando. Pero no encuentra a nadie al lateral. Y la salida va en busca de su hazaña. Pelota de Moner. Guillote recupera a Guillote. Fíjense cómo sale la velocidad de Guillote. Pelota atada al pie. Lateral. Ahora sí más activo Guillote. Vamos. Ahí lo vemos. Cambio de mano para hacerla rápido. Ay, el árbitro, miren lo que... Era totalmente lateral para Guillote. Pelota arriba. Se ha tornado un poquito juego aéreo, quizás. Guillote primereando ahí, perfecto, anticipando. Juancito ahora le pega al arco. La salida que hasta ahora maneja bastante bien el partido sin demasiada peligrosidad en su arco, en su área. Mejor manejo con un centro, Moner, Torcilieri que gana bien. Ahora la pierde, Juancito que sale, pelota larga para Logro. No llega, corta muy bien el arquero de la salida. Otro pelotazo largo. Sin peligro como decíamos antes. Riquelme, pelota larga al área. La baja perfecto a la anguila. El Logro, la anguila. ¡Gol! ¡Abrazo con Guillote, señoras y señores! Hasta ahora, los dorados de Guillote marcan la diferencia y se están quedando con el partido. Muy bien. Una de las últimas jugadas, va a salir Riquelme de abajo para asegurar el pelotazo largo. Seguro Guillote en el área. Bombazo arriba, lo buscaba en Tagliafico, Logro que la baja, la pelea, buen trabajo. Va a ser una de las últimas, ¿eh? Pelota al área de la salida, Moner. Riquelme ahora en la mitad de la cancha, buena marca, tiro al arco. La Águila, que puso el gol del final de la victoria por el momento. Un Guillote que siempre confió en él. Y ahora logró sus frutos, la visión de técnico de Guillote. Un gran estratega fuera y dentro de la cancha. No nos vamos a cansar de decirlo.
Señoras y señores, final. Los Dorados de Guillote se quedaron con la victoria. Y como él siempre lo decía, es un equipo pensado para jugar contra la salida, pensado para contraatacar. Guillote y su visión de juego esta vez se quedaron con la gran final.